a dialogar. Pero una cosa es pactar y otra cosa es pactar en contra de la mayoría social. Es decir, tomar acuerdos que significan retroceder en derechos. Tomar acuerdos que significan que la ciudadanía que está ahí fuera esté peor representada en este Parlamento, porque tiene menos capacidad de acceder a la información y tiene menos capacidad de controlar el Gobierno. Y este Parlamento, cuando pierde la capacidad de controlar el Gobierno, está perdiendo o su elemento fundamental, porque por desgracia ya no es una Cámara de Debate, ya no es un elemento legislativo, aquí legisla simplemente el Gobierno, ni siquiera legisla un conjunto de grupos. Y la realidad de Calé, que en este Parlamento es imposible acadar o dato concreto que se precisa en cada momento para decirle al Gobierno que no está haciendo las cosas bien. Es imposible acceder a una factura concreta. Es imposible acceder a documentos concretos de las caixas. Y a veces, cuando se fan, se dice que son secretos y no se pueden trasladar a la ciudadanía. Por lo tanto, existe un parapeto entre el Gobierno y la ciudadanía y cada vez más existe un parapeto entre el Gobierno y el propio Parlamento. Por lo tanto, nos vamos apoyar las enmiendas del Bloque Nacionalista y vamos a votar en contra del conjunto de la propuesta. Gracias, señor Fajardo.